5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos todos hoy al capítulo 87 con Juan David Ríos, el futbolista detrás de la pelota, o mejor, el hombre detrás del futbolista. Gracias a todos ustedes por la inmensa sintonía que nos dan desde cualquier parte del mundo a través de www.tolimaonline.com, la emisora de los tolimenses en el mundo, y por supuesto por Foro Pijao de Planeta Vinotinto. También para toda la gente que está conectadísima por el Facebook Live de Tolima Online, un saludo muy especial, y por supuesto a todos ustedes que están ahí como siempre, infundiéndonos la mejor energía y bueno, pasando aquí la cuarentena como tiene que ser, hablando de fútbol, lo que más nos gusta, y por supuesto disfrutando de la vida, del buen conversatorio que tenemos para hoy y por supuesto de su compañía. Soy Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas. Como siempre, a esta hora de la noche, disfrutando su compañía y, por supuesto, la de toda la gente que está conectadísima con nosotros. Recuerden, nos dejan sus comentarios, nos reportan sintonía desde el lugar de donde estén, por supuesto, y nos dejan sus temas para que puedan estar bien informadísimos del Deportes Tolima y, por supuesto, de la actualidad del deporte local, nacional e internacional. Permítame hacer esta vez un agradecimiento muy especial a un invitado que tuvimos aquí en Foro Pijao. Se trata de José Jaime Pérez Pineda, quien me acabó de enviar esta mañana este hermoso libro que se llama 90 campeonatos de liga y algo más. Un saludo muy especial para José Jaime. Recuerden que pueden obtener este libro que tiene más de 700 páginas al 316-437-8376. Recuerden, 316-437-8376, un libro que tiene la liga, la segunda división, la tercera división, la Copa Colombia, la Superliga y la Liga Femenina. Recuerden, ahí el contacto con nuestro amigo José Jaime Pérez Pineda, un allegado más de esta casa Planeta Vinotinto. Hoy el Deportes Tolima nos arroja dos novedades que ya estaremos comentando, pero antes de hablar de ellas, por supuesto, y de saludar a la gente, ¿qué les parece si presentamos a nuestro tocayo? Este es el único programa donde dos Juan David entrevistan a otro Juan David, o sea, vamos a ponerle el programa de los tocayos. Bienvenido Juan David Rincón Galindo, el caballero del periodismo deportivo tolimense, con su minuto informativo. Hola Juan, buenas noches, un saludo muy especial para usted, para su señora madre que siempre está conectada a esta hora con nosotros y por supuesto para todas las personas que ya van llegando y que empiezan a compartir este programa y no puedo dejar, perdón, no puedo dejar de saludar a la gente que está conectada a través de Tolima Online, bien sea por la aplicación en sus teléfonos móviles o directamente desde el portal. A todos ellos un saludo muy especial y muchas gracias porque día a día seguimos creciendo. Pero mire, antes de ir con el informativo, con el minuto informativo, venga, saludamos a la gente porque esto está, mejor dicho, completo. Hoy Hamilton Sánchez con la buena sintonía desde Payán de Tolima, Juan David Alvis Barrios, Juan David Rincón, un saludo para él. Gracias. Oscar Mauricio Garaviz, buenas noches desde el barrio Santander, para Oscar un saludo muy especial. Cómo me encanta esa noticia de Jorge Vélez, expresidente del fútbol profesional colombiano, creo que no es el único, todos estamos felices, o por lo menos yo estoy contento. Goldar Chávez, hola, buenas noches muchachos, Dios los bendiga, lo mismo mi querido Goldar. Poncho Rodgar, buenas noches señores, y Alma Marcela Gozo, buenas noches muchachos, reportando sintonía. Venga Alma Marcela, ¿como cuándo será que vamos a conocer una foto? Pero bueno. Pero ella es Alma Marcela Gozo y Alegría, porque es que hoy tenemos que hacer este programa con mucha alegría, caballero, más tratándose de las medidas que usted nos va a comentar, mi querido tocayo. Sí, señor, mire, lo cierto es que a partir de el día de hoy y hasta el día lunes a las 5 de la mañana estamos en toque de queda obligatorio, toque de queda completo. Obviamente hay unas excepciones y hay ley seca. Así que, mi querido Juan, por favor, ya sabe, no se vaya a ir de rumba hoy porque en ninguna parte lo recibe. Y bueno, ya a esta hora ya no se puede. Hoy el fútbol profesional colombiano, yo creo que la gran noticia, y como se esperaba, o por lo menos yo la esperaba, Jorge Enrique Vélez no es más el presidente de la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano. Eso me parece fantástico, pero mire lo paradójico, 7:34 de la noche y todavía no se tienen noticias de cómo va a ser el campeonato. Y esa parte preocupa, sabe que nada de raro tendría que se prorrogue la asamblea hasta el día de mañana, por aquello de que
hablar del campeonato tiene bastantes incidencias, ¿no? Lo cierto es que Jorge Enrique Vélez hoy, en una votación que creo que es aplastante, 35 votos a favor de que se fuera y tan solo uno que se quedara. Creo que eso lo dice todo. Finalmente ahí arreglaron un dinero, se dice que son 600 millones de pesos que se le van a dar al señor Vélez. Poquito, ¿no? Pues mire, yo hago el ejercicio desde el punto de vista de los números. Faltan 6 meses, el hombre se gana 80 millones de pesos, 6 por 8, 48. Yo creo que lo que le dijeron fue le damos 6 meses de salario y 2 mesecitos más ahí como para tenerlo contento. Y chao al amigo, pero creo que a la postre terminó siendo una gran decisión. Por acá está Joan Bernal, buenas noches, y mire, este personaje sí que nos va a ayudar hoy, Carlos Andrés Peña Bernal, mi querido Doc, un saludo muy especial, espero que esté vendiendo muchísima sangría, y yo sé que usted hoy nos va a ayudar a hacer el programa, hoy va a ser Carlos Andrés Peña con los tres Juan David, y por acá está Mauricio Diego, cada vez más se demuestra la corrupción administrativa del fútbol profesional colombiano, veo lejos el regreso, agosto, pero del 2021. Sabe que yo, en cambio, sí creo que va a estar regresando en este agosto. Hoy lo que todos estamos pendientes es que llegue la información de la decisión de cómo se va a jugar el campeonato. Pero creo que fue demasiado desgaste el tema de Jorge Enrique Vélez, mi querido Juan. Sí, señor. Un tema álgido porque se decidió durante una reunión de más de 2 horas y media. Llegó un ofrecimiento económico que había pactado el señor Tulio Gómez, el presidente de la América de Cali, más o menos cercano a los 800 millones de pesos. La Asamblea de la Dimayor obviamente rechazó esa propuesta y bajó el monto a lo que conocimos que fue de 600 millones de pesos, lo que usted acaba de explicar. Gracias ahí a Carlos Andrés Peña por el saludo. Bueno, según lo que pudimos conocer también, y es la nota que subimos hace poco a las redes sociales de Planeta Vinotinto y también a Tolima Online, es que esta indemnización va de la mano con 3 factores. El primero de ellos, una votación aplastante, por no decir unánime, que fueron de 34 votos a favor de la salida de Jorge Enrique Vélez y 2 votos que son uno de Alianza Petrolera y otro de un equipo que se desconoce. Rumoran, obviamente, de nuestros colegas que se trata de uno de los equipos grandes del fútbol profesional colombiano. Ojalá que no sea un equipo que está pintado de rojo. También, otro dato me parece importante, era que estaba próximo a cumplir sus 2 años de mandato. Recordemos que él sucedió el 31 de julio de 2018 por Asamblea Extraordinaria de la Dimayor al hoy presidente del Atlético Huila, Jorge Fernando Perdomo. También causó muchísima molestia, y esto era lo que resquebrajó no solamente la relación de Jorge Enrique Vélez con los clubes, sino con los partidarios, que en general eran casi el quórum de las decisiones que se tomaban en la Dimayor, es por el contrato que se iba a firmar con Prudence Corporate Finance, que era la empresa encargada de los derechos de televisión internacional, tocayo, por más de 60 millones de dólares, o sea, un contrato multimillonario. Gracias ahí también a Poncho Rodgar. Dice que, si me permite leer el comentario de Poncho Rodgar, dice que América fue el otro equipo que votó a favor. Bueno, por lo menos yo hablo desde lo que sé, obviamente. Ya es presunción decir que se votó a América, pero esperamos no haya sido el equipo de rojo el que votó por él. El que sí se conoció que votó a favor de Jorge Enrique Vélez fue Alianza Petrolera, quien abiertamente siempre ha sido partidario de Jorge Enrique Vélez. Esas molestias también generaron repercusiones no solamente entre los clubes del fútbol profesional colombiano, tranquilo, toca, yo ya entiendo la seña, no se preocupe, del fútbol profesional colombiano, sino también en el gobierno nacional, porque recordemos, al inicio de esta pandemia, el presidente Iván Duque y por supuesto el ministro de Deporte Ernesto Lucena habían afirmado que el fútbol no debía ser un negocio privado y que tenía que ir de la mano con el gobierno. Alocución la cual respondió de manera grosera, me parece a mí desafortunada, el señor Jorge Enrique Vélez, diciendo que obviamente el fútbol profesional es un negocio privado. Y ahí le saludamos también a Pablo Espina, que es un negocio privado y que por ende no tenía que tener intervención gubernamental. Y vaya paradoja, mis queridos amigos,
que a partir del 10 de junio haya sido la Presidencia de la República, con autorización del Ministerio de Deporte y de Salud, el que le haya dado regreso al fútbol profesional colombiano. Eso. Y también que, por supuesto, le haya dado el regreso a las prácticas individuales. Y, por supuesto, lo que ya todos conocemos, que era el diálogo unipersonal entre la DIMAYOR y, perdón, entre la Federación y el Gobierno Nacional para resolver los temas del fútbol colombiano. En su reemplazo irá Daniel Cardona Aranda. Les leo un poco el prontuario de lo que es este abogado. ¿Cuál es... prontuario? Uy, no, prontuario de delincuentes. Mentira, pero permítame, para que la gente lo conozca, el presidente encargado de la DIMAYOR. Su hoja de vida, currículum. Sí, señor. Ay, ¿cuál prontuario? El prontuario de delincuentes. Mentiras. Abogado que es egresado de la Universidad de los Andes, también hizo parte de una firma muy famosa, yo sé que usted la recuerda, Tocayo, que es Muñoz y Tamayo, que fue encargada en muchos casos de derecho deportivo, y pues hasta hace poco estaba ejerciendo como gerente comercial de la DIMAYOR. Será entonces el presidente encargado hasta el 7 de agosto. ¿Cuáles son los cuatro candidatos fuertes hasta el momento? El señor Gustavo Basto. Juancito, le cuento que llegó nuestro invitado. Bueno, después le sigo contando, mejor dicho. Más rato le sigo... dije. Por eso le hice la seña. Pero bueno, mire, acá vamos ya con nuestro invitado ahora de la noche. Bueno, mi querido Juan, lo dejo para que presente a nuestro invitado. Sí, señor, porque no solamente es un león dentro y fuera de la cancha, y también este es el único programa donde se entrevistan dos Juan David a un Juan David. Hoy vamos a hacer programa de tocayos. Mi querido amigo Juan David Ríos, muy pero muy buenas noches. Bienvenido aquí a Foro Fijao y cuéntale a la gente cómo va todo. Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Acá descansando ya. Hoy pues se hizo el entreno, todo, pero contento acá ya en familia descansar estos dos días que tenemos por el toque de queda. Sí, señor Juan, eso le iba a decir con las buenas noches. Acaba ya pues de anunciar el club de manera oficial, tomando en cuenta el tema del toque de queda, pues respetuoso del mismo, ustedes van a tener sábado y domingo de descanso. ¿Caen bien estos dos días después de tener ya 10 días de trabajo físico? Sí, claro, caen bien. Y pues desde que se sepan aprovechar, tenemos que descansar porque se ha hecho muy buen trabajo. Hemos entrenado al máximo, entonces caen bien porque la recuperación también es muy importante para uno exigirse en los entrenos y en los partidos. Bueno, Juan, saludamos entonces a la gente y ya mi tocayo le explicará cómo será la dinámica de este conversatorio. Esto más que una entrevista es un conversatorio para que disfrute y también la gente conozca un poco más de usted. Dice Camilo Andrés Jiménez Henao, buenas noches, llegamos con toda la furia de hoy. Saludos a Juan Rincón, a Juan David Alvis y a Juancho Ríos, el próximo mariscal del Deportes Tolima. Pero bueno, tocayo, explíquele a nuestro invitado, por favor, de qué se trata este conversatorio y qué temas vamos a tratar. Claro que sí, hombre Juan. Pues mi querido tocayo Ríos, esto acá hoy vamos a hablar un poco de la vida, vamos a hablar entre amigos. Ya no va a ser la típica entrevista de bueno, ¿y qué tal el partido? Y la típica respuesta de sí, el partido estuvo complicado, había que hacer esto, había que hacer aquello. No, aquí vamos a hablar de cosas que pasan en la vida. Y tal vez empecemos por la más importante. Recordémosle rápidamente... ¿quién es Juan David Ríos a las personas y a los hinchas del Deportes Tolima y en general del fútbol? Porque acá le quiero contar que no solamente lo están viendo a través del Facebook Live de Planeta Vinotinto, sino también el de Tolima Online y lo están escuchando a través de Radio Tolima Online, la emisora de los tolimenses en el mundo. No, pues un saludo para todos los que nos escuchan, los que nos ven. Juan David Ríos... es un joven nacido en Supía Caldas, pero criado en Pereira. Pues toda la vida viví en Pereira. Mi mamá estuvo de vacaciones en Supía Caldas y allá nací, pero pues toda mi vida en Pereira y me formé. Vengo de una familia muy humilde. Siempre lo mío fue el fútbol, siempre pensé en jugar al fútbol. Tengo mi familia, tengo mis abuelos, tengo mi familia pues muy bien constituida, tengo mi esposa, tengo una niña,
Eso, y ya he jugado en el Pacífico Fútbol Club, jugué en el Deportivo Pereira, en Alianza Petrolera y ahora acá en el Tolima. Dígame, Juan, antes de ir aquí con el emperador, corríjame algo si estoy equivocado. ¿En Supías dónde es el Pío Nono? Sí, es un tío, Ah, no. y me imagino que le pega de vez en cuando, ¿o no? Sí, porque voy mucho en vacaciones, en los diciembre, los fines de año los paso allá, entonces sí, se come Pío Nono y colación. Sí, pero oiga, Juan, contémosle a la gente qué es Pío Nono, porque tal vez no muchos han tenido la oportunidad de comer Pío Nono. Pío Nono es como un rollo en dulce, por dentro tiene breva, tiene dulce de guayaba. Entonces, más que eso, es puro dulce. Yo creo que lo deben de subir de peso, pero facilito, facilito. Eso deben de ser de los que lo ponen a sudar después. Pero bueno, Alvis, lo dejo usted para que vaya acá hablando con nuestro invitado. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece, Juan, si vamos pasando también a la gente para que nos vaya trasladando sus dudas y preguntas y también sus comentarios para nuestro invitado? Aquí dice, Diego Mauricio del Barrio Las Ferias, dice, para mí Juan David Ríos es el mejor refuerzo del 2020. Que no se descuiden Gordillo y Robles porque les quita la titular. Ahí le envían la buena energía, tocayo. También Hamilton Sánchez dice, Juan David Ríos, saludos desde Payandé, Tolima. Qué buena labor la que hizo en el cumpleaños con el chico. Bueno, ya estará contándonos un poco acerca de esa anécdota. Pero bueno, Juan, hablando un poco de la familia, porque la familia siempre será lo más importante. ¿Cómo desempeña ese papel su familia cuando usted dice, quiero ser futbolista profesional? No, creo que un apoyo incondicional porque desde pequeño pues muchas veces se mezcla con el fútbol y igual en el fútbol era más o menos, pero entonces mi mamá un día me dijo, si eso es lo que quieres para tu vida, pues dale con toda y así fue. Nunca pensé en nada más sino en ser jugador profesional. Tenía mucho apoyo, vivía con mis abuelos y mi mamá. Y pues entre ellos, mi mamá trabajaba para pues darme todo. Mi abuelo era el que me transportaba y mi abuela pues en la casa con los cuidados. Pero siempre el apoyo muy, muy esencial para mí. Tengo un tío, un hermano de mi mamá que pues que me ayudó a criar. Él viajó a otro país y me pudo colaborar pues desde los 7 años a entrar a una escuela de fútbol y de ahí comenzó todo mi proceso. Ya el Pereira, todas las divisiones menores, todo el proceso lo hice y ellos siempre apoyándome. Tuve un viaje desde los 14 años a Argentina, estuve probándome y también siempre, siempre he contado con el apoyo y ahora grande, cuando me va bien, cuando no juego, cuando me va mal, un apoyo incondicional. Entonces soy muy afortunado por la familia que tengo y ahora pues mi esposa y mi hija que son un apoyo enorme. Óyeme, Juan, cuando uno empieza en el fútbol, uno siempre sueña con algo o se visualiza en alguien. ¿Usted con qué soñó o en quién se visualizaba? Usted decía, hombre, mire, yo quiero ser como fulano de tal. ¿Cuál era ese jugador estrella, ese referente y cómo se veía usted en el fútbol? Pues siempre me gustó Gerard, el inglés. Siempre me gustó cómo juega, pero creo que, pero nunca como quiero ser como él en especial, ¿no? Siempre me dediqué a hacer mis cosas, a creerme que yo tengo el talento para surgir, para ser buen jugador, jugar en grandes equipos. Entonces, fue eso, siempre pensé eso, tuve el sueño de. Siempre quise jugar en el Pereira, debutar como profesional y gracias a Dios lo logré y ahora he avanzado muchas cosas más y sé que me faltan muchas cosas por vivir, por mejorar en equipo, por mejorar en económicamente y tengo eso, tengo en mente eso, que sé que me faltan muchas cosas por seguir cumpliendo sueños porque la estoy dando toda, porque esto es un equipo que le pueda a uno ayudar a seguir adelante en el camino, que es lo que uno quiere, entonces es eso. Saludo muy especial para Pablo Espina que dice, buen acto Juan el que realizó en los cumpleaños del joven en días pasados.
Ríos, ante todo, gran persona y jugador. También dice Joan Bernal, felicitaciones Juan, tienes un gran futuro, explota al máximo ese potencial, el cual solo tú tienes, y ojalá que sigas por buen camino. Pero bueno, Juan, antes de seguirnos contando detalles de su vida, cuéntenle un poco a la gente cómo fue esa anécdota del cumpleaños con un seguidor suyo, uno que confesó que, mejor dicho, que usted era su ídolo acá en el Tolima. Sí, pues me etiquetaron en muchas cosas, en páginas, me escribían a mi celular personal, un amigo, y me comentó todo, me explicó lo del niño. El niño vivió en Pereira, nació en Pereira, entonces pues ya me había visto, y más ahora que llegué acá. Y me di cuenta pues que era todo verdad, porque primero pues hay que mirar bien, y claro, cuando supe todo, porque me enteré pues todo lo del niño, no dudé en hacerlo. La mamá, muy humildes todos, excelentes personas, tienen una familia muy linda, y claro, no lo dudé. Cuando el niño era antes la cita, pero el niño tuvo un problema, entonces estuve en la clínica, y cuando salió, ya después se le pudo hacer el cumpleaños, y no dudé en ir, y conseguí la camisa. Ya antes le había enviado un saludo, y fui, los busqué a la casa de ellos, y ahí estuve cumpliéndole el sueño al niño, porque eso se trata. Creo que somos referentes para muchos niños, entonces desde que uno pueda ayudar y colaborar, jamás lo voy a decir que no. Óyame, Juan, me quiero volver un poquito en eso que nos estaba contando ahora de su debut con el Pereira. Usted de la camada que lleva el profesor Cravioto al equipo profesional. No, yo con Cravioto no estuve, yo estuve antes, desde el 2010 que debuté, ya fui al Pacífico en el 2011, y ya en el 2012 fui con Octavio Zambrano, con Kiko, cuando llegó Cravioto ya no estaba en el Pereira. Ok, Juan, esa llegada suya al fútbol, pero a ese primer paso de la escuela de fútbol, cuando usted le dijeron, hombre, sí, usted tiene condiciones, haga esto, esto y esto, ¿quién fue el que le dijo eso? No, yo siempre me la creí siempre, porque también como dices que decían, hay otros que decían que no, es como todo, pero siempre creo que mi disciplina no fue que me dijeron que mi familia era mi apoyo. Ya, sí. Juan, sí, nos hemos quedado sin audio. Sí, sí. Sí, mi familia era mi apoyo, era los que me decían que para adelante, que tenía talento, la gente del barrio, todos, y yo me las creí, sabía que tenía talento, que tenía que ser disciplinado, porque no solo con talento se llega. Entonces creo que uní las dos cosas, y siempre me lo propuse en debutar y en ser jugador profesional. Muy bien. Juan, ¿qué le parece, tocayo, Juan David Rincón, si leemos a la gente, por supuesto, y también vamos resolviendo algunas dudas que tengan sobre nuestro invitado, lo que quieran conocer, porque la idea es hacerlo sentir en casa, como desde la primera vez que llegó al Deportes Tolima, y por supuesto que ustedes también conozcan un poco más de Juan David Ríos, no solamente al futbolista, sino a la persona, al hijo, al padre y al esposo. Dice Poncho Rodgar, Juan David, ¿cómo se da su llegada al Deportes Tolima? Mira, pues yo tenía casi todo arreglado con otro club, gracias a la buena temporada que hice con Alianza, ya tenía muchas puertas, pero tenía casi todo con otro club. Yo fui de vacaciones a otro país y entonces no se me solucionaban las cosas, no se arreglaban, como todavía pues soy de Alianza, entonces había que acordar con ellos, acordar lo que yo pedía. Y un día, un 23 de diciembre, me acuerdo, me llama por WhatsApp el senador y hablamos, cuadramos, y de una, cuando me explicó todo pues lo que él quería, que el profe quería contar conmigo, yo le dije mis pretensiones y,
y ahí se de una se arregló todo. Y ahí mismo llamaron a Alianza y Alianza me avisó que sí, que cuadraron todo y ya de una me cambiaron tiquetes y llegué. Entonces fue en un momentico, en 2 horas se arregló eso, ya el señor ya de una me habían anunciado y todo eso ese mismo 23, sin firmar ni nada, pero pues ya había dado la palabra porque pues han sido muy serios en todo. Además que esa particularidad tiene Deportes Tolima y que con don Gabriel uno arregla o muy fácil o no arregla, así de sencillo. Pero mire, Juan, que por acá empezaron a llegarme las infidencias, entonces yo le voy a empezar a ir preguntando algunas cositas. Cuéntenos un poquito de la cancha El Diamante. No, es la tengo en mi cabeza siempre porque pues todos mis inicios los hice allá desde los 5 años. Estuve en la escuela el Club Deportivo El Diamante. Estuve ahí hasta los 8 años que pasé ya al Pereira, las divisiones menores. Entonces fueron años maravillosos, mi primer inicio en el fútbol, aprendí mucho, el profe Carlos Mesa, el profe Jairo Charri, verdad que me ayudaron mucho, entonces fue algo muy bueno. El Diamante todavía existe, ahí tiene todavía la cancha, el que la cuida es súper amigo mío también, don Luis, entonces muchos, muchos, muy gratos todos los recuerdos de ahí. Juan, Pereira se caracteriza, antes de leer también a Camilo Andrés Jiménez Senado, Pereira se caracteriza por ser una ciudad muy futbolera y en especial por sacar jugadores con muchísimo talento. Rafa Castillo, el Cucho Hernández, en su momento también otros futbolistas. ¿Alguno de ellos, de esos renombrados de la Perla del Otún, era ídolo suyo, Juan? ¿O es ídolo suyo? Pues me gustaba como jugaba Diego Arias, que es de Pereira, que lo veía mucho pues cuando yo estaba en las juveniles, alcancé a estar pues en la profesional con él, pues de pequeño que me subía. Entonces, más que todo fue como él, pero el Yacucho y todo eso pues los tuve compañeros, pero en sus inicios, y con Rafa también alcancé a jugar. Pero era más que todo así como jugador pereirano, era Diego Arias. Óigame, Juan, bueno, aquí siguen las historias que me van contando acá por el interno. Hablemos un poco de la barra El Lobo Sur, que es la barra insigne del Deportes Pereira. Me están diciendo acá, no sé, yo no me lo estoy inventando, que es que usted es de los ídolos de la barra. No, pues no sé si ídolos, yo creo que ídolos son los que subieron el equipo, los que estuvieron ahí en el ascenso, que todo el mundo quería, pero sí creo que me formé desde pequeño, iba a ver, cuando estaba pequeño iba a verme los partidos ahí en el sur, donde va la barra. Y como soy de un barrio de Cuba donde la mayoría son pues hinchas y van a alentar al equipo desde la barra, entonces me conocen y todo eso, pero pues sí dicen eso, muy halagado, pero creo que ídolos ahora son los que han ascendido el equipo, que les dieron esta alegría, entonces esperamos un día volver y darle alguna alegría, un torneo, una copa al equipo de mis amores. Bueno, muy bien. Ahí a las 7:58 de la noche vamos conociendo al hombre detrás del futbolista, hablando un poco de buenos gustos, por supuesto, también esa idolatría que tiene por Steven Gerrard, o también que comparte ese servidor, y por supuesto, otros detalles de su vida futbolística. Y vamos con 2 preguntas rápidas. La primera con Joan Bernal, ahorita leemos tocayo, la de Juan David, la de Camilo Andrés Jiménez, por favor. Joan Bernal, ¿qué dice? ¿Qué se siente jugar la Copa Ciudad de Pereira, Juan David Ríos? No, es el torneo de la ciudad, un torneo muy importante que a muchos les gusta jugar. He quedado campeón ahí con el Pereira, pues de divisiones menores. Lo jugamos y he quedado campeón. En una no pude jugar la final y perdimos. Pero no, es bueno, es muy bueno, es el torneo local de la ciudad, el torneo pues de diciembre,
Y la gente va en el estadio Mora Mora y la gente va a apoyar mucho. Entonces es bueno, es muy bueno jugar ese torneo. Le sirve a uno para aprender a jugar con malicia porque juega uno y también juega mucho profesional. Óigame, Juan, y si yo le cuento que tengo la historia de que usted no jugó y que todo el mundo dice que es culpa del profesor Kiko Barrios, que no lo quiso poner a jugar, Sí, y que por eso quedaron subcampeones. Esa es la historia que me contaron a mí. inclusive el equipo era con no sé, un señor con Carlos Peña, que era gerente de la energía. Él es de acá, Ibagué. Él es, en ese momento vive acá en Ibagué. Es muy gran amigo mío. Era gerente de la energía de Pereira. Y él sacó el equipo, nos llevó a varios profesionales, a Sinisterra, a Edwin Posada, jugué yo, y en la final no la dejó jugar el profe Kiko Barrios, porque ya teníamos pues que presentarnos con el equipo, entonces que no nos podíamos arriesgar y perdimos la final, si no, no lo hubiéramos ganado, yo sé que sí. Son detallitos que le cuentan a uno y que enriquecen, por supuesto, este tipo de conversatorios. Ahora sí, Camilo Andrés Jiménez, en algo que nos dice Juan David Ríos, tenía claro salir de Alianza, que si tenía claro salir de Alianza y llegar al Deportes Tolima, o tenía pensado llegar pues al otro equipo que a usted lo pretendía. Y también, por supuesto, que si se siente contento en la ciudad de Ibagué y qué piensa ahora, estando en el Tolima, de cómo es el Deportes Tolima, Juan David Ríos. Pues claro, de salir, pues sí quería salir, ya llevaba 4 años en la institución, quería vivir otras cosas, pero muy agradecido con Alianza, inclusive pues todavía soy de ellos, entonces ya quería dar otro paso, tenía muchas ganas de ir al equipo que pues que me pretendía, pero cuando también me llamó Tolima, es un equipo que está haciendo una gran historia, que juega torneos internacionales, que tiene todo, que ahora está catalogado como el mejor equipo del país, entonces también me seducía mucho, estaba más cerca de Pereira y acá en Ibagué me he sentido muy bien, de verdad, muy contento, mi familia está muy feliz, mis padres cuando vienen a visitarme, no, que muy linda la ciudad, vivo cerca de los centros comerciales, tengo cerca todo, muy tranquila, la gente súper bien, de verdad que pues no es por hablar, pero sí me he sentido muy bien, me he sentido muy bien acá en Ibagué y la institución también se han portado muy bien, todo lo que le prometen a uno se lo cumplen, muy serios en todo, entonces, la verdad que estoy muy contento. Bueno, Juan Díaz, a petición del público, usted estaba mencionando al doctor Carlos Andrés Peña Bernal para darle un saludo muy especial. Y vea, acá le dejo el mensaje para que sea usted el que lo pueda leer. Sí, panita, un abrazo. Me dijo que iba a estar pendiente ahí. Un abrazo también para él y la familia, que mi mayor admiración a él como persona y como padre, como todo, un gran ejemplo. Sí, señor. Mire, por acá le dejan esta consulta, mi querido Juan. ¿Jugó Copa Telecafé o solo ha jugado en la ciudad de Pereira? Todas las dos. Telecafé, Copa Ciudad Pereira, todo, todo, porque hice todas mis divisiones menores en Pereira, entonces jugué todo. Si es de Pereira, Turiscarga, todos los torneos de Pereira los jugué todos. Muy bien, ahí vamos conociendo, por supuesto, cómo fue parte de esa formación profesional de uno de los futbolistas que hoy la gente pide, por supuesto, quiere conocer aquí en Foro Pijao. Síguenos dejando sus comentarios, sus preguntas y con muchísimo gusto ya los estaremos leyendo. Pero bueno, Juan, como no toda la vida es fútbol, también nos enteramos un poquito que a usted le gusta bastante un tipo de música colombiana, el vallenato. Cuéntenos un poquito qué vallenato le gusta y, por supuesto, ¿cuál es esa canción que le gusta escuchar en el camerino? No, pues no soy tanto de poner en el camerino, porque pues acá ya, eso es como todo, hay que pagar derecho a piso, eso acá ya, acá ponen su música los que ya están, y en Barranca tampoco, pues no ponía, pero sí me gusta mucho el vallenato, el de Los Inquietos, cuando estoy compartiendo con mis amigos, me gusta mucho Los Inquietos, cualquiera de Los Inquietos me la sé, toda. Óigame, Juan,
Hablemos un poco de esa vida familiar. Nos contaron que su mamá es contadora, pero que fuera de eso su mamá es muy joven. Sí, mi mamá es súper bonita, se no trasnocha, se cuida mucho, entonces súper joven, dicen que es, parece mi hermana y estudió, ha estudiado mucho con sacrificios, gracias a Dios pues es contadora, tiene pues su título y sí, es hermosa, se conserva demasiado, se cuida demasiado su físico, entonces muy orgulloso de ella. Bueno, muy bien. Le damos un poquito a la gente y ya le traslado una duda que tengo aquí para Juan David Ríos. Dice Juvenal Cherry, muy buenas noches, señores. Un saludo desde Pereira. Un saludo también para Juan David Ríos. Se merece una oportunidad y vaya que la está teniendo en el Deportes Tolima. También dice Hamilton Sánchez que el Vallenato Clásico lo mejor, por supuesto. Y creo que tenemos otro comentario ahí, me parece que es de Juan Camilo Vélez Tobar. Creo que lo va a leer por esta vía. Gracias, Tocayo. Dice Juancho Ríos, super crack. Ese cuadro de atrás está muy chévere. Emperador, decirle a Juancho que si me regala la casaca rayas. Un saludo a todos. Ahí le envío los saludos, Juan, por supuesto. Y no sé, de pronto también si le quiere mandar algún saludo a la gente, aproveche el espacio. No, como decía al principio, un saludo a todos pues, los que nos escuchan, los que nos ven. Que gracias a ustedes por este rato que me dan pues, para compartir con la gente. Y espero que disfruten eso y que nos podamos conocer acá por este medio. Óigame, Juan, también me están acá, no mentiras, me están, no, ya teníamos los datos. Cuéntenos de su tío, de Carlos, porque lo que nos contaron es que él es la pieza fundamental para que usted llegara al fútbol profesional. Sí, como les decía antes, es como mi figura paterna, siempre me apoyó, él tuvo un viaje a otro país, entonces gracias a Dios pues mejoró su economía y me apoyó, siempre me ha apoyado, siempre pues los consejos, todo me lo da él, me apoya demasiado, él me regaló mis primeros guayos, mi primera sudadera, me pagaba mi escuela de fútbol y siempre él ha estado pendiente de mí y me apoya mucho y él siempre se esmeró cuando lo mismo, cuando no jugaba, cuando decían por ahí que no tenía con qué llegar, él siempre me apoyaba y siempre confió en mí. Y todo empezó pues por como un hobby que yo quería, él me quiso apoyar y ya cuando porque él no me pudo ver pues pequeño como jugaba hasta que él regresó del otro país, pero él vio que ya tenía cualidades y le gusta mucho el fútbol, él también quiso ser profesional y entonces yo creo que ese fue también el anhelo de él de que yo llegara a jugar. Además, bueno, déjeme decirle, ¿no? Tiene nombre de futbolista profesional. Carlos Henao. Yo me acuerdo de un Carlos Henao que jugó defensa central, si no estoy mal, Juan. Bueno, pues yo lo recuerdo. Yo recuerdo mucho a también de otro apellido Henao, que era Harrison, que jugó mucho tiempo en Once Caldas y también en Millonarios. Pero bueno. También, Juan, le quería preguntar algo que es bastante importante. Y esa pregunta le dije, se la voy a lanzar por ahí a esta parte de la entrevista para que nos cuente un poco esa experiencia. El fútbol nos da esa oportunidad de jugar con referentes, ¿no? Con jugadores que han marcado historia en el fútbol, especialmente en Sudamérica. Y pues ustedes tuvieron la experiencia hace poco, un partido bravo, pero que el Deportes Tolima obviamente estuvo a la altura, más allá del resultado, que fue con Internacional. ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentar a Andrés D'Alessandro y, por supuesto, a Paolo Guerrero, que son dos jugadores referentes en el fútbol sudamericano? No, muy bonita, creo que para mí, pues, era más que era mi primer partido internacional. Ah, no, pues, ya había jugado, perdón, contra Macará, pero era, pues, ir a Brasil, ya era un partido más difícil, pero bueno, compartir pues estos partidos con esa gente de tanto recorrido, pero sabíamos que era igual, que teníamos nosotros mucho talento, si ellos tenían a Alessandro, a su jugador, nosotros teníamos a Campas, entonces sabía que era un partido mano a mano, muy lindo vivir todo eso, pero,
pero bueno, no queda más allá de la admiración y ya, pero el partido era mano a mano. Óigame, Juan, me voy a volver en el tiempo. Su primer contrato como jugador profesional o su primer pago como jugador profesional, más bien. ¿Qué hizo usted con el primer sueldo? No, creo que es pues, en la casa, para la casa. Pues de más que era el mínimo, algo así, igual en Pereira, pues era casi con las administraciones pasadas, era pues el pago no era tan cumplido, pero además que la verdad no recuerdo bien, la compra así todo, cuando ya pues estuvo a otro nivel, pues sí fue la casa de mi mamá, que eso era lo que siempre soñé. Pero el primer sueldo en sí no recuerdo bien, pero además que en la casa sí me compraría algo para mí. Y eso es lo importante, utilizar bien el dinero y por supuesto compartir esos momentos que valen la pena con la familia. Tocayo, vamos con de pronto con algunos saludos de la gente, porque también es que está la gente participe con nosotros y nos siga dejando sus preguntas, sus saludos y por supuesto sus inquietudes sobre nuestro invitado. José Guzmán, que nos aporta otro nombre de un gran jugador que tuvo Pereira, la ciudad de Pereira, John Edison Castaño, que también era un grandísimo futbolista. También creo que tenemos otro saludo por ahí de la gente, Tocayo. Hamilton Sánchez dice, Rafael Castillo ascendió y descendió al Pereira estando con el Deportes Tolima. Esa anécdota también la recordamos aquí. Y por supuesto, está el saludito de Pablo Espina, quien está conectadísimo con nosotros. Pero bueno, Juan, de esa experiencia también en Alianza Petrolera, quería tocar un poco esa parte. 4 años, obviamente Alianza empezó a ser ese equipo también protagonista en el fútbol profesional colombiano. ¿Cómo vio usted ese proceso en Barranca? Porque también es una ciudad, y lo vimos en carne propia, que tiene el tema de la humedad, también el tema de que es una plaza muy futbolera, y por supuesto que es difícil ir a jugarles allá a ustedes. Sí, Barranca es una ciudad muy bonita, pero es complicado porque el calor es impresionante, el bochorno y el sol es increíble. Yo creo que es la parte donde hace más calor acá en Colombia, pero sí, aprovechar esa localía. Creo que este último torneo, el torneo del año pasado que clasificamos, la aprovechamos mucho la localía. Y viví muchas cosas en 4 años, muy lindas cosas, como otras no tan lindas, como que ya estábamos para descender, pero pues salimos adelante, hicimos una familia, teníamos un gran grupo cuando llegó el profe, lo hicimos todo muy bien y en lo futbolístico es eso, me trataban súper bien, también muy cumplidos todo. Y en lo personal, pues también muy contento cómo se portaban con mi familia, dejamos muchos amigos, mi hija nació allá, entonces muy lindos recuerdos de Barrancabermeja. Juan, precisamente le quiero preguntar por eso. ¿Cómo es llegar al Deportes Tolima, donde se encuentra con un técnico como Hernán Torres, campeón con Millonarios, ascendió al América de Cali, referente porque ha sido campeón en el fútbol internacional también? Un técnico que tal vez lo único que le hace falta es un título con Deportes Tolima. ¿Cómo es ese cambio de un técnico que venía usted con él en Barranca, que estaba aprendiendo, que va en ese proceso de crecimiento, a llegar y encontrarse con un técnico ya consolidado? No, creo que es lo mismo, los ciclos de la vida. Yo allá, pues, como tú dices, el profe, pues, está dando, pues, creo que es su primer equipo en la A, pero para mí es un excelente técnico, trata muy bien al jugador. Entonces, ese proceso, él también va a ir escalando y yo voy a ir escalando. Ya ahora yo escalé, estoy en un gran equipo y obvio me voy a encontrar grandes jugadores y un técnico de esta categoría. Creo que el profe siempre nos habla desde quedar campeón, campeón, porque es una persona muy ganadora, pues sus títulos lo avalan, entonces él nos inculca mucho eso y es muy positivo tener una persona así, que siempre quiera ganar, que en los entrenos sea al máximo, porque en los entrenos todos damos el máximo, estamos todos ahí, como dicen, en puntica de pies por el puesto. Entonces, muy, muy, muy enriquecedor tener al profe, porque de verdad que
le inspira a uno es ganar y ganar y estar siempre entrenándose bien para ser campeón, porque él siempre todos los días dice que queremos ser campeón y que él ha dirigido muchos equipos y dice que acá tiene con qué ser campeón, entonces eso lo tiene uno también en la mente. Juan, porque es como dice el dicho popular, los tiene ustedes con esa mentalidad ganadora para que sean unas fieras, como ese león que tiene en la parte de atrás. Cuéntenos un poco también esa historia, ¿no? Porque usted, tengo entendido que también se identifica un poco, pues, con el cuadro ahí pintado y, por supuesto, con la mentalidad de ese jugador, por supuesto, con determinación, con garra, pero ante todo con muchísimo talento. Sí, siempre esa ha sido mi característica. Como decía ahora, no solo con el talento basta, sino también con su cómo afrontar la vida y el fútbol, que es algo muy similar en los partidos, garra, entrarme. Me identifico mucho, pues, como hablabas por lo del cuadro, con el león. Me gustan mucho los leones, todo como son. Y de verdad, me identifico y que cuando salgo a la cancha me quiero creer un león y darlo todo por la institución donde esté. Sí, señor, y es que así es, y esas son las diferencias que marcan los buenos jugadores. Juan, pero bueno, 8:16 de la noche y pues no puedo dejarlo ir sin hacerle algunas preguntas con respecto a lo que puede venir de cara al futuro. ¿Ustedes cómo se sienten más identificados? ¿Quieren jugar en Ibagué? ¿Quieren jugar en una única sede? ¿Quieren que el campeonato se mantenga el mismo modelo, que se amplíe, que ya no sean cuatro los finalistas, sino ocho? ¿Ustedes qué han hablado al interior del equipo o usted como jugador del Deportes Tolima qué le gustaría? Pues es muy complicado yo decirte algo porque lo que tiene que ser primordial es la salud de nosotros, la salud de la gente, de todos los que rodean el fútbol. Creo que eso es lo que tiene que primar. Entonces, pues obvio, ojalá uno sea de local, que siga pues la liga normal. Pero bueno, si es una sede donde no haya tanto contagio, sería también bueno porque pues de nosotros también depende la familia y más ahora pues esto que se está viviendo, lo que tiene que ser primordial es la salud, donde estemos bien, donde se nos garantice que vamos a estar bien, desde que la Dimayor y todos los encargados de dirigir eso, que lo hagan de la mejor manera, no por dinero, sino por el cuidado de nosotros, creo que eso tiene que ser lo que debe primar. Juan, y una última pregunta también, mientras le dice acá Goldar Chávez, el León Ríos, vamos a ver si con ese remoquete lo identificamos más en la cancha. Juan, también preguntarle un poco, porque en esta época de pandemia es de reinventarse. ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar de esos entrenamientos grupales a entrenar en la casa y volver otra vez a entrenamientos individuales? No, es muy diferente, ya llevamos un tiempo entrenando virtual, entonces ya como que cae uno en la monotonía y no queríamos ya más eso, entonces ya en la cancha ya es diferente, ya uno otra vez se encuentra con sus amigos, verlos, el profe pues dando las indicaciones, con el PF, pisar, ponerse otra vez los guayos, entonces ha sido algo muy bueno, uno después de 4 meses. Pisar otra vez el pasto, la sede tan bonita pues que tenemos, entonces es algo muy lindo, como si volviera uno pues a jugar. Sí, señor, mire, y hay una cosa que a mí me parece que es fundamental reconocerla, y así como muchas veces se ha criticado a los jugadores de fútbol en general, que porque no se cuidan, que porque son desordenados, desorganizados, si hay una cosa, y lo he dicho en todos los programas que participo, es que creo que el profesionalismo que han mostrado ustedes, los jugadores del Deportes Tolima, durante esta cuarentena, ha sido una cosa impresionante porque ninguno, pues afortunadamente, ha dado positivo, ninguno llegó con problemas de sobrepeso, todos guardaron la línea, trataron de hacer unos ejercicios que de alguna manera ayudaran para mantenerse en forma.
¿Qué hablaron ustedes de eso? Porque yo creo que esa es una parte fundamental desde la motivación. No, claro, y como te decía, el profe siempre decía que tenemos que ser campeones, entonces creo que también nos quedamos con eso, todos muy bien preparados, hasta nosotros nos sorprendemos en los trabajos, cuando estamos haciendo los toques, cuando corremos, cuando hacemos los reducidos, nos sorprendemos de que no se ve toda la para, sino que se ve como que sí nos estuvimos cuidando en los resultados de los exámenes, se ve reflejado todo lo que hicimos, y creo que eso es un grupo muy profesional y que se las cree que vamos a ser campeones, entonces nos cuidamos. Creo que es de felicitar, como tú dices, a todos, porque todos estamos muy bien y estamos entrenando al máximo, como si nada estuviera pasado. Juan, y dentro de esos entrenamientos, ¿quién lo aconsejó? ¿Quién estuvo ahí al pendiente de decirle, bueno, Juan, hay que llevar a cabo esta rutina, de pronto tener en cuenta esta que otro tip, de pronto algún allegado de Pereira o también solamente con el preparador físico? No, al principio pues que no teníamos la oportunidad con el profe, yo siempre quise cuidarme, siempre, entonces tengo un amigo que jugó fútbol, Herman Pulgarín, él ya es preparador físico y con él estuve también virtual, me cuidé mucho, él también me escribió que obvio que tenía que cuidarme, igual acá tenía a mi mamá, tenía a mi esposa y me decían que había que entrenar, cuidarme la alimentación, entonces con ellos me enfoqué mucho en cuidarme, en seguir la dieta, en alimentarme bien y creo que esa fue la base. Y creo que mejor motivación que tener a su mamá, a su señora y a su hija ahí diciéndole, Juan, hay que levantarse, Juan, hay que hacer ejercicio, Juan, hay que comer sano, Juan, hay que hacer tal cosa. Creo que mejor motivación que esa no tiene ningún nombre. Sí, claro, tener acá a sus mujeres preciadas, eso es la motivación más grande del mundo. Muy bien. Y por eso es importante también mencionar no solamente al futbolista, sino también a la persona detrás del futbolista, conocer al padre, conocer al esposo, conocer al hijo y por supuesto a un pereirano ilustre también que va representando día a día con orgullo su tierra y que muy seguramente hará historia con el deporte Tolima. Así que, Juan, no sé de pronto qué otro mensaje tengamos más para la gente y también para preguntarle cómo se ha sentido en este conversatorio, que más allá de ser una entrevista, nos permite conocer varios aspectos de su vida. Mire, dice por acá, qué pena, Juan, dice Vidal Herrera, saludos desde Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, para Juancho, combina el fútbol con otra actividad, le están ahí dejando esa inquietud. No, me he sentido muy bien, muy agradable la conversación, he estado buena porque han hablado de Pereira de muchos lados, entonces contento de interactuar así, que conozcan también más que el jugador, conozcan la persona. Entonces me he sentido muy contento acá con ustedes y la gente, que los hinchas que nos vayan apoyando, que la verdad que este equipo está muy comprometido por hacer las cosas bien y por ganar otro título con la institución. Sí, señor, mire, emperador, no sé si le parece, dejamos este comentario final para que despidamos a Juan David, porque ya son las 8:23 y ya creo que se nos pasó esto volando. Sí, señor. Dice Juan Pablo Ott, y aquí leo el comentario que nos deja. Buenas noches, familia Vinotinto. Juan David Ríos, jugador a mi concepto versátil y muy rendidor. Encaja perfecto en el juego del equipo. Es un jugador que juega uno o dos toques. En ataque y en defensa aportando. Calidoso, vamos por la tercera. Mejor dicho, ahí la gente le va dando a conocer, por supuesto, su cariño, le va manifestando esas muestras de afecto. Y también quería preguntarle algo, Juan. Usted en este año, claramente pues ya no tendremos público durante lo que resta, cuando reanude la liga, pudo sentir ese ambiente de estadio lleno en Ibagué. ¿Fue algo especial para usted, por lo menos en el partido frente Internacional, sentir ese apoyo de la gente con el estadio lleno? Sí, claro, ver el estadio lleno es muy lindo, así hay mucha motivación, y más que era un partido internacional, fue muy bonito escuchar pues, los hinchas cantar, la gente apoyando, que se llenó el estadio
desde que estábamos calentando, entonces, claro, sentimos mucho el apoyo y así sale uno a jugar, pues una motivación extra, ver el estadio lleno, qué lindo que, pues, ahora no creo que se haya poder este año, pero ya el otro año que la gente siga acompañando así, sea en la liga, en torneo internacional, que siempre esté ahí llenando el estadio. Pues era Juan David el León Ríos, acá en Planeta Vinotinto, en Tolima Online y por supuesto en Tolima Online Radio. Juan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y lo dejo para que se despida de la gente y le dé su mensaje final. No, gracias a ustedes pues por esta invitación, a la gente que un saludo especial, gracias pues a los que estuvieron ahí pendientes, a los que me enviaron el saludo, un abrazo fuerte y que sigan apoyando a la institución, al equipo, que sé que vamos a hacer muchas cosas grandes. Un abrazo para todos y que feliz noche y que se cuiden con este virus, que pronto orando vamos a salir de todo esto, entonces es eso. Muy bien. Así es, Juan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche, que descanse, que aproveche estos dos días de descanso para recuperar energías. Es un abrazo. Ahí teníamos ahí al calidoso Juan David de León Ríos, quien estuvo en exclusiva aquí con Planeta Vinotinto. Y bueno, muchas conclusiones del defensa. Y bueno, Goldar Chávez, le damos a usted de parte de Planeta Vinotinto la mención especial porque le acaba de dar el apodo que le estábamos buscando a nuestro tocayo Juan David Ríos. Juan, Joan Berral, que dice, qué buen invitado, juventud y muchos temas para tratar. Saludos, claro, de eso se trataba. Y ya quedó apodado. Dice, buena, me quitó el apodo de Ríos. No le hemos quitado el apodo. Créame que voy a darle crédito cada que pueda. Y le voy a decir a Edgar Fernando cuando estemos en los partidos del Deportes Tolima, lo voy a presentar cuando dé la alineación, como Juan David el León Ríos, apodo que le puso Goldar Chávez en Planeta Vinotinto. Y bueno, Juan, 8:26 de la noche y me dice que usted tiene información de lo que ha sucedido en DIMAYOR en el resto de la asamblea de hoy. Entonces, así que Juan, hágale porque nos quedan 3 minutos. Bueno, señor, muy bien. Agradecer a toda esa gente. Síganos dejando sus comentarios y preguntas también. Y, por supuesto, agradecer a todos ustedes que están conectados. Gracias a Diego Mauricio Ferias, que me corrigió ahí un pequeño lapsus calami cuando estaba presentando los temas del principio. Mi hermano, siempre las correcciones son muy bien recibidas. Bueno, hace ya unos 10 minutos salió el comunicado oficial de la primera asamblea extraordinaria de la DIMAYOR. Primera, porque se va a hacer una segunda mañana a partir de las 10 de la mañana, que se reinicia, por supuesto, esta labor en donde se están tomando decisiones trascendentales para el fútbol profesional colombiano. Por supuesto, acaban de enunciar que por mutuo acuerdo Jorge Enrique Vélez ya no será más el presidente de la DIMAYOR. Mencionan un poco acerca de temas de su vida laboral, agradecimientos, y algo muy importante que, pues, por supuesto, Daniel Cardona Aranda, como estamos adelantando acá, será el presidente encargado hasta el próximo 7 de agosto, donde se realizará una asamblea extraordinaria en la DIMAYOR para elegir nuevamente un presidente, el cual, por supuesto, va de la mano con la segunda información que les tengo. Y es la siguiente, estaba consultando con un colega y en dado caso que quede César Camargo como presidente de la DIMAYOR, don Gabriel Camargo pues puede ejercer su labor sin ningún problema. Y nos ponen el ejemplo de Argentina. Obviamente pues el ejemplo no es tan grato, pero vale la pena nombrarlo. Julio Humberto Grondona era presidente de la AFA y su hijo era presidente del Arsenal de Sarandí. Entonces, para que de pronto lo tengan en cuenta aquellos que estaban consultándome al respecto. Y algo muy importante es que mañana hay dos temas en la orden del día que van a ser menesteres de tratar y que muy seguramente serán resueltos. El primero de ellos es la reforma estatutaria. ¿Para qué es esta reforma estatutaria? Para que los jugadores puedan jugar, exactamente. Y la segunda, que es más importante, los sistemas de campeonato de competición para primera división, segunda división y liga femenina, que esperemos, pues por supuesto tenga un patrocinador en común. Esta nota, si la quieren ver, está en tolimaonline.com. De igual forma vamos a estar subiendo el comunicado. Y mañana, de 4 a 5 de la tarde, con nuestro invitado especial, Franco Faustino Arizal, estaremos tratando este y otros temas, tocayo.
Sí, señor Juan, 8:29 de la noche. Y nada, simplemente decirle a la gente que muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Se viene un fin de semana en el que, hombre, por favor, si usted no tiene nada que salir, no salga, quédese en su casa, particularmente los que estamos en Ibagué, que tenemos toque de queda y que tenemos ley seca. Quédese en su casa, no ponga a hacer cosas que no le tocan. Y pues, hombre, mi querido Juan, muchísimas gracias, invitadazo en el día de hoy, y mañana vamos a estar con Franco Faustino Arizala, al que le reclamaré por algo que nunca llegó a mi posesión. Para todos, soy Juan David Rincón, un saludo muy especial, ya saben que me pueden seguir como @jibagué, y los invito para que ahora tan pronto terminen de estar con nosotros en esta transmisión, se conecten a Tolima Online Radio para que escuchen música sabrosa, porque hoy es viernes, más allá de que no se puede hacer mucha cosa, mi querido ahí, Juan. Ahí, es viernes social. Viernes social, sí señores, aunque no podamos salir de casa, quédense con la mejor programación de www.tolimaonline.com para que nos escuchen y por supuesto disfruten de estos capítulos. Recuerden que si se perdieron ese capítulo no hay ningún problema, vamos para el capítulo de YouTube, Dios mediante, sí, mañana de 4 a 5 de la tarde, ya les voy a explicar, para que puedan seguir, recuerden, en nuestro canal de YouTube, Planeta Vinotinto Oficial, estos podcasts que estamos haciendo de cada foro pijao. Y a Goldar Chávez le dejo como conclusión final. Si cogieron a Jorge Enrique Vélez, muy seguramente lo harán con el señor Ramón Yesurún. Así que, atento, mi querido amigo, y como dice Roberto Roena, vigilándote como el águila vengo yo. Gracias a todos ustedes por la compañía. Mañana de 4 a 5 de la tarde, capítulo 88. Ya nos vamos aproximando al capítulo 100 de este programa de Foro Pijao. ¿Quién lo diría? Y vamos aguantando tocayo porque mañana estaremos con Franco Faustino Arizala de 4 a 5 de la tarde. Recuerden, enlace con México desde aquí de Colombia para que disfruten ustedes de este formato de entrevistas. Gracias a todos, ustedes hacen de este programa lo mejor posible. Así que sigan con la programación de www.tolimaonline.com y las notas que tenemos para Planeta Vinotinto. Desde aquí desearle un gran y feliz cumpleaños a un ídolo de ídolos, Cristino, el Jet Centurión, que cumple hoy 66 años. Gracias y bendiciones y feliz noche para todos. Gracias a tutti.